el único derrotado es el que baja los brazos. Hemos dado la lucha más grande en la historia de Bucaramanga. Una lucha desde lo jurídico, siempre respetando el debido proceso. A mí me tachan de que soy brusco, que digo las cosas de verdad, de frente, en la cara. Yo les pido mil excusas si he actuado así, pero nunca, nunca con el ánimo de lastimarlos. ¿El ánimo cuál es? Trabajar realmente por la gente que votó un programa de gobierno. Esa es nuestra obligación. La gente votó darle duro a la corrupción. La gente votó defensa a muerte del páramo de Santurbán. Y la gente votó la construcción y reconstrucción del equipamiento comunal, sobre todo de los más pobres. Y a pesar del desastre que nos dejaron financiero, administrativo, siempre la verdad sale a flote. Siempre. Yo no sé quién fue el que se le ocurrió la resistencia civil, ¿a usted? A todo el equipo. Esa era la que utilizaba Gandhi para, como no tenían las armas de los ingleses, hacían resistencia civil poniendo la vida en peligro porque le daban palo, plomo y de todo y seguían de pie hasta que lo sacaron. Siempre la ley de la compensación existe. El compromiso ahora es más duro. No hay excusa para no empujar. Yo quiero invitarlos realmente que fluya todo. No nos volvamos tan formales mandándonos cartas de un escritorio a otro para justificar que el otro, si hizo alguna cosa de falla en el procedimiento, caiga él y no caiga yo. Trabajemos como un equipo. Miren, los equipos de fútbol tienen que trabajar todos, desde el portero hasta el puntero izquierdo. Esa es la invitación que les hago. Y el compromiso, vuelvo y repito, es mucho más grande, porque lo que importa es dejar esta huella.